Thank you.
La pasa, la nana. Thank you.
tengo cerca, ¿me comes? Como de costumbre, como de nada, malla, ina, que todo anime, las manillas, la familia. La cae cani, canta, la cae cani, la yawa, no, WhatsApp. Voluntario que ina, cafano, ate, cafano, wii. Yo me talo jama. Nada no, más con el chubano, lo que más con el. Lo que ya su malla y nada. La cada canino más. Ni la cada cachi. A mi mamá, ya no más y no más. Guata sufrimiento, le gaja a Dios. Sigo ni tayama a adanari ni gaja. Ni tayin sufrir y katata ni yo sufrir nana. Nana gina, sigo ni yo sufrir. Y no le di mi cuidado, mi shua da gino, cuando me yashi da un. Gina mi da coino ware, igualo. Gina gaja. Ya gogina gaha llama. Uy mamri fraca, ugri gojo, bano, no ya nam gano y si. Tiene nera tata, tatia lo mi queen y di bajem, afani ya lo. Ya go washi, manu hui. Ya mani gano y gadrigo, manipu. Magombo ye vida rigo mangi. Bawe ya kunda riga ni. Bawe ya manda riga ni. Nambasha lo nando ya lo vida riga lo. Bai ya ba dina gushi. Pani huwa lo shubya lo hainu mbata. Baspani ikamalya ina. La mia familia. Barrio fresco, vida ya un. Matrigo para familia. Vita la un ayer. Nani, goba y alcanzar. Nata, gota, tiene un fin. Mira, manin ya lo.
Vaspanilla, Tony, mi, Malia, Capanilla, Capia, Camilla. Vaspanilla, su tata, Vaspanilla. Nada más que le voy a decir clavo a estas cosas, al elemento que trajeron, todo eso. Yo no lo pedí a ninguno, ni refresco, ni a nada. ¿Por qué? Porque quiero que a mi hija lo respeten y que lo cuiden. Ajá. Y parte de eso, porque es, mira, cualquier detalle que hay, luego sale, no, que mira, que yo di mucho refresco, que di mucho comida, gasté mucho dinero. Esa pasa, por eso es que no pido nada. Pero si nació de todo corazón de mi comadre, pues, bien recibido, pues. Bueno. Me llama o yaco, yo soy aicano, y pigui llama, hermano, llama, y pigui. Mocharía, no le ni va al amor refresco, ni polo, va pan ni botate, ni jamás, yo también me alarco. Porque yo viajo a ti, yo viajo a Sáchalo, María, a Samuel, ni va al amor refresco. No puede ser sabamina, ni embarco tata, ni embarco ser sabamina. Shamayamba era tan imbatatana. Cachanillo, canillo, nangua, voluntario de cabanilla, cabanilla, ni mapugueto anime, cabanillo, wi, voluntario. De nano morguera. La huemba gamaco, shaminelo. Mambomo aquí matachi aquí adi Dios magani go o indicani shani mayo yesuri go shayo niwita washishnu ye niya indica magi lo shayo rigo namanate yahana yo o para todo el tiempo indica la tacha. A veces cuando me canta, como es que voy a la, va mi hija, va domingo, va a ver. Va a cuando, tiene vos ni el tato, ni mucho más, no lo tato, ni dice, no risco a ni. Mas a eso, manis con el jayu, mas a eso, manis bate, galón baja, y riga más, no, ni la chapo tato. Raka gamaku makashnari nahi nagre goyo shiranti kono lomo dia nari garoko yani ganando nahayo shambura manu muhi eni shambutenda gamaku hawagi yonansu ya plangi yo nikanya hukiro shubi nikajama rakalambawi kaya wira miyatsuri uwe. Está, ya go, ya me go. Ahora, na mira, ya de, la discontinua de. A los tres días, na cayo ya tú, y que yo ni gui, wa, shani, hay yo, manua de. Dile ni sabotata, sangua, ga, ni mi sabotisconi. Recala me macua, recala gracia, bastante. Gamano mo aquí. Tat no ni jambo senta gamaku. Pero yo ni mi nalo es cuani. La caro como ni mi nalo. Ser más en mi. Yo me llamo y tal. Adda. Mi trigolo o fombeca. Ya ni voy a mi yo, ya ni me yo. Wa tu mara. Wa tu yo ma. Ya manete 3 años de rico de novio. Cata ya, tengo la gripe de novio.
Va, yo ya puse ni va ya coga más chacatilla, más disco, más cordillo, no ya más. 3 años, estamos más cordillo. ¿Y qué te llama? 3 años, el novio. Estamos más cordillo, nunca no ya hago. Pero fui a lota, loco, ni cualori, gangigone. ¿Cuánto voy yo ahora? Ahora sí, va. Yo que anda de vato, va consejo vato, va consejo ni a mí, a son más gente no más, son tú ni a mí, sin más, hasta sin aguillo, hasta sin aguillo, hasta sin aguillo, más a homo. No sé yo voy a más consejo, tengo Dios ni ni hoy dalo. Dios ni ni hoy agualo. Dios ni ni hoy agualo. Muy ya, chingo. Ya, no sé yo más consejo, más ya, pues se me ha ido. Como hasta mamá, yo. Más ya, porque nada, esto, que ya, él ni conocía. Tiene ni, acá ya, bullshit. Ambaba ni mío mi na llama mamá no ni mi mi na lo yo cogida ya van los toca ya chambochina ya ya Juan mamá lo coa tú chambochina ya ya hano a güe ni escondo a güe vera gorosh mata güe ni aún cachi ya Machoni, oye, vida de un hombre, llama, magida, a mí, no será de. Shako, ya, magida, va como si fuera segundo padre. Dima, puma, gangima, oye, dima, puma, magoni. Me iba a mí. Yo que marco a todo. Ni más duda me llego a dar y cacho ya a mi familia. Raca por ser gente. Voluntario y cacho. Manía, manía. Vas con mi tata. Vas con mi suya, la tata. Vas con mi tata.
Maya, criatura que me queda ya, tata, pero va bueno hasta la gana. Daría morir, ya ahora nada, sí, me gritaría tú. Ma, tú no, nadie da yo, remane. Tengo más goma ya, jambar, remane. Ah, con tanta. Cuba nana te nariga mi. Chato, ni no fue. Esto bajo mucho de más ni. Este. La niña un pago y de. Mangua. Va, va, anda. Más que no me quedo, pero. Fue la quedo como fue que se le. Como María Hayamba, se puso y se puso. Yo me voy a dar. No puedo no sé, estamos con las marinas, jugar chaponones, de japones, ya con ella, pate que me chico el niño y mamá y mamá. O va a estar sonando con mayo, va a estar sonando con pan que yo. Guinda y amor por ahora. ¿Cuándo es mi pan? Guinda y amor, siéntate, guinda mi nariz a mí, guinda mi nariz. Pero la cari más allá. Ma bombe, ma gato es esto con. Ma salta aquí ya. Ma si quiera sanar y diga jambar. De mi cuero, con la loca, sabía. Vamos a que yo. Tú cuyas munes. Yo quiero cuyas munes. Na rico lo sugiere nana ma ne rimba que ma tu adda que na chima que da ya o chima que rimbue que ma tu de ne ahore da yo re ma de ye me ha mara ma a pa yo re como re guaji juga guaro bajo ne ga hago o ta ti ma que en baguari ma digo o a lo lo van a gastar a hacer un mitzvi. Ah, creo que para siempre. Ah, con tanta. Vas a dejar de ir a los tata, pero que jugué la. Pero, no, no, no. No, ni barricado, no, guardarlo, poder ni barricado, me sacarlo. No, ni sacarlo malo, me sacarlo, no malo. Sí, como tata, mi pito, todo no malo. Menembakkan lah tata, pas kuat ni hak diri lah. Kalau nama ufren dari kiri. Kau ini, tata. Wih, yang kuri, nak jauh. Gapu sori yang balik ratkan. Aku tata. Wahyu, asalat ke mati he, ini kan, macam mari, macam apa tu, macam. Nanggur ku juga. Nanggur tata. Sekolah kau nuih. Y que también me recuerda más de mi maestro, pero ya ni que no toa que manga, mayo, que manimo, como le mucho. Dar con yo, maestro, dijo, ah, ya ni, mayo. Yo que ya, que la que ya, que más, que son todos. Cuando le ganamos, cuando le machacas con yo. Pero que ya lo está. A probar, si mayo, yo que ya voy a. Yo que voy a llamar, si mayo. Mita la ha, a un sanar, escuela, diga, no está. Escuela, diga. Nani, en mi modo, me quería ver mi criano, ambos quince, la escuela. Yo que voy a llamar, está mayo, yo que ya voy a. Digo, cantecí. Diga, vale mi piano, cuídense, cada escuela. Tiene razón, se bañó y que, pues, no me es ni.
Para todo el tiempo, Bueno, no, 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 no
Tempocho día, tembago, ahora que nos ñajo mis nalos,
chonguera wash, eran dos horas gatia, pero tatia lo van a sacar más trabajo en el rica. Caso, la chita rica, maquintaña, un bamba, familia rica, pascuaneta, los batos, no tata, pascuaneta, su cuacotata, cuacotombre, jugualo, tata, muchas gracias, nada, mi tía. Thank you.
Ahora sí que no les entra aquí y les salga acá, ¿no? Porque me ha pasado,
rápido. Hay a veces que de repente se me casan o los voy a casar y al año, ¿sabe qué? Aquí le traigo el acta de divorcio, güey. ¿Sí? Entonces esperemos que con ustedes no sea el caso, esperemos que le echen muchas ganas. Pues yo creo que se acceden sus familiares, tanto del muchacho como de la muchacha. El muchacho está haciendo su esfuerzo allá. La muchacha pues acá está solicitado, ¿verdad? Que el día de mañana igual los problemas, acudir con los padres. No los van a resolver, pero sí acudir. Mire señora, fíjese que así así. Dulce no quiere hacer de comer. Ah, su mamá va a decir, mira, tú tomaste la decisión, ¿verdad? Entonces ahora es, tú tienes que cumplir, pero más adelante vamos a platicar de eso. Entonces yo doy un espacio ya, ya para que platiquen con él, ya nos daría ese espacio. ¿O quieren alguien de tu familia dar a tu coche? Ya no, ya le cierro. Ya. No, para que ya nos dé espacio. Ya está, ya. Bueno, ya están orientados. Y bien orientados. Bueno. Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del Gobierno Libre y Soberano del Estado de Guerrero, de acuerdo al artículo 295 del Código Civil, estamos aquí reunidos para unir en matrimonio al joven José Luis Fernando Galeana Barrera. Luis Fernando Galeana Barrera y Dulce María Aburto Santos, ¿sí? Bueno, ellos me presentaron su documentación, donde, bueno, aquí familiares pueden constar que ninguno de los dos tiene ningún compromiso y que puede proceder, podemos proceder con el matrimonio de ellos mismos. Ellos decidieron casarse por bienes mancomunados, ¿sí? Ya platiqué con ellos diciéndole que hay dos tipos de matrimonios. Ellos dijeron por bienes mancomunados, ¿sí? Donde lo que de hoy en adelante lleguen a tener, si el día de mañana se quieran divorciar o yo qué sé, se van a ir a la mitad. Pero esperemos que no pase esto, ¿verdad? Es la decisión que ellos tomaron, ¿sí? Pues ahora sí que sus testigos de Luis Fernando sería Federico Cándido Galindo. Presente. Cecilio Barrera Natividad. De Dulce serían Juana Santos de Jesús. Gabriel Aburto Victoriano. ¿Sí? Como testigos saben que no hay ningún... El muchacho está solo, la muchacha igual. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Testigo? Ok. Pues bueno, les voy a leer rápidamente los artículos de acuerdo al Código Civil del matrimonio. Son muchos, pero les voy a dar solamente los más esenciales para que vean que también los que ya les dijeron sus familiares, los consejos, no nada más son consejos, también una ley, ¿sí? Artículo 162. El cónyuge está obligado a contribuir cada uno por su parte hasta los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente. Ya lo dijeron sus familiares, me imagino yo, ¿sí? De hoy en adelante, Dulce, vas a tener que ayudar, no como novia. Es diferente el rol, ¿verdad? Hablando igual, aquí va a ser, o sea, va a ser una sola familia. Sus papás van a conseguir un nuevo hijo y la mamá va a recibir una nueva hija, ¿sí? Aquí es mutuamente. Ver. Si los hermanos se enferman, pues Dulce va a tener que ver, un ejemplo, que tuvieran un hijo, ¿no? Dulce va a tener que ver la manera de sustentar el hogar, porque el hermano está enfermo. Entonces, aquí es un solo, ¿sí? Ya nada como novio. Como novio, pues sí, tú sí vas a tu casa, yo me voy a mi casa y al otro día nos volvíamos a ver. ¿No? Y es una sola familia, aquí es una sola familia. Artículo 163. Los cónyuges vivirán juntos en el domicilio conyugal. La mujer debe de vivir al lado del marido, ¿sí? Si Luis Fernando se le ocurrió, su mamá Adelina le regaló un terreno lejos, allá en un Pájaro Grande, pues ni modo, allá se va a tener que ir Dulce. ¿Por qué? Porque decidiste contraer el matrimonio. Y ahora la decisión va a ser de ustedes dos, ¿sí? Hay a veces que hacemos, nos dejamos llevar por los papás, no te vas a venir, no. Ni afectar a uno ni afectar a otro, ¿sí? Va a ser un poquito difícil, porque si estás allá con tu mamá o con tu papá, sí, joder, ahí me para acá como que me va a costar trabajo, pero platicando, sobre todo la confianza, se va a llevar a cabo. Artículo 164. Los cónyuges contribuirán económicamente al sostén del hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación de estos niños en los términos establezcan.
pues bueno, posteriormente, cuando tengan hijos, pues es lo que les va a pasar, ¿verdad? Van a tener que trabajar para darle a sus hijos, ¿sí? Para educarlos, calzarlos, darles todo así como ustedes lo han vivido, ahora les va a tocar a ustedes ver por sus hijos, ¿sí? Porque pues no van a esperar que el suegro mande, ¿verdad? No. Aquí ya es que ustedes tienen que trabajar, tienen que ir leyendo desde ahorita. No va a ser fácil, vuelvo a repetir, pero tampoco va a ser imposible. ¿Están sus papás? ¿Cuántos años llevan de casados? Ahí está, ¿verdad? 30, ¿tú? Ya no lo quieren, ¿verdad? Ya. ¿Y aquí? 21 años. ¿Se imaginan? Ya es buen ejemplo de que sí se puede. Cuando se quiere, pero se puede. Cuando se siente. Es un tiempo que quiera en el camino. Pues, sí, igual como no, de repente tuvieron un problema, así va a ser más, es diferente. Tienen que tener mucha paciencia, confianza, platicarlo. Si viste que dulce ya se enojó, me salgo un ratito, me voy. A ratito que se le baja el corazón, regreso. ¿Por qué? Porque a veces, ¿qué hacemos? Estamos chuchando. ¿Y qué hace el hombre? Lo primero es un golpe. Y ya nos dieron el golpe y ya estamos felices. No, hay que ser tolerante, paciente. Dulce se enoja porque sé que es de carácter. Me voy un rato. Se le baja el coraje, ya regresaste. Ya se le baja el coraje. ¿Ves que todavía no? Nos vemos más ratito. Pero tampoco no te vas así con la vecina. ¿Verdad? Porque a veces de repente dicen, no, fíjate que lo vieron con coladito de tal. En nuestra sociedad sabemos muy bien que pues a veces nos gusta el chisme, ¿verdad? Más cuando dices, híjole. El hombre es guapo, ¿verdad? Como dice Hernando. No, dice, ahí anda, ¿no? No, hay que creer. Hasta no ver. Ya cuando ves, bueno, ahora sí, pero pues vuelvo a repetir, son piedritas que vienen. Nadie es perfecto en esta vida. Si todos tenemos errores, todos lo digamos. Pero cuando se quiere, pues, así como ahorita se tomaron la decisión. Posteriormente, mira, hablarlo, mira, ¿qué está pasando? Esto. ¿Sí? Por último, artículo 301, la obligación de dar alimento es mutua. El que da tiene a su vez el derecho a pedir. Aquí, si Fernando lleva el gasto, su obligación es ver su alimentación, ver su ropa. De repente llegó el sábado y llegó borracho. Pues bueno, ni modo, solo trabajó toda la semana, se lo merece. Pero no cada 8 días. No, tener paciencia de que bueno, ya trabajó. Tu obligación es llegar y que él se la comida. Aunque llegue medio borrachito, bueno, te voy a dar de comer. Ya mañana que se te va, te platicamos. Entonces, son muchas cosas que hay que irlas sobrellevando. Espero que los consejos que les hayan dado sus familiares pues, los tomen. Que no digan, híjole, es que ya me cansé, ya me aburrí de lo mismo. No. Pero lo que queremos es de que los escuchen. Que cada uno de ellos, pues ya es de edad. ¿Sí? Ahora sí que nadie es un niño, pues, ellos ya saben, ellos ya vivieron, ya pasaron por esa etapa, no, pues eso ya, ¿sí? Se ponen de pie, se agarran de la mano, de frente, quíteme las sillas para que se puedan. Te tomo a ti, nombre de ella, correcto. Como esposa. Prometo hacerte fiel, cuidar de ti en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, y todos los días de mi vida. Yo te tomo a ti como esposo, prometo hacerte fiel. Cuidar de ti en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Bueno, no ha habido otra vez. Me le tengo a marido de tal, voy a dar un beso. Uno nada más. Que una más. Bueno, ahora sí que te lo leí, que es
casado y están casados. Les deseo lo mejor, le echen muchas ganas. No sé si quieran un abrazo mamá, no pueden dar. No, no vaya a llorar, ¿eh? Ah, empecé con ustedes. A los dos. A los dos. Thank you.
Cecilia. Vamos a complacerlo con mucho cariño. Otro tema musical Inver Show presente. Suéltala.
sonido chiripa desde Toto Tepet, Guerrero. Bien, pues, mi gente bonita, nosotros somos Organización Inver Show. Esta mañana estamos muy contentos con nuestra gente que hoy nos está sintonizando a través del Facebook. Claro que sí, pues. Vamos a ponerle otros temas. Y nosotros seguimos avanzando con ustedes, pues. Y buen provecho, mi gente bonita, que hoy está conviviendo con este enlace matrimonial con el compa Luis Fernando. ¡Ánimo! ¡Fuerte aplauso para los novios! ¡Que se escuche! Eso, dice que el novio y la novia que se pongan a bailar. No, primero se van a alimentar especial allá para el equipo de Miguel Camero hasta Guajintepec, Guerrero. Bien, mi gente bonita, nosotros somos Musical Inver Show.
Bien, pues así comenzamos. Comenzamos con ustedes, mi gente bonita. Sonido, sonido de Tototepete, hombre. Chiripa. Acá saludo para los galanes, pues, cargadores del equipo. Excelente, mi compa, buen trabajo. Y también, pues, vamos a saludar con mucho cariño a las autoridades municipales que nos acompañan. Los señores. Porque todos los que ya pasaron en ese camino, ya lo conocen. Hay piedra, hay planes. Eso pues. Y hay piedras donde se tropiezan y se vuelven a levantarse. Así que esos consejos hay que escucharlos, mi gente bonita, ese matrimonio. Y que Dios los bendice a todos, pues, el matrimonio. A Luis, Fernando y esposa. ¡Fuerte aplauso que se escuche! Bien, pues aprovecho, enviar un saludo especial allá para mis primos, Dinastía Calleja, por allá para Abad Calleja, que se encuentra en la Unión Americana. Igual, de la misma manera, para mi compadre Hermelo Calleja Gallardo, que sale, se encuentra pues al otro lado. También los saludos más para toda la raza bonita de aquí de Pueblo Hidalgo, pues, para toda la gente bonita que están allá. Están escuchando las músicas. Recuerden que esto se va a poner al rojo vivo. Yo sé por qué les digo. Así que hay que pistearle, hay que decir saludcita a este tecatito que tenemos por ahí. Y recuerden, estamos aquí acompañando a los recién casados aquí por civil, para el amigo Luis y esposa. Así que nosotros vamos a deleitar con más tema suave para que ustedes vayan comiendo su, ahora sí, su rico sagrado alimento por ahí, compadre. A ver qué tenemos por ahí. Bien, buenos días, mi gente bonita, seguidores de Inver Show y Filmación Cantú. Allá para el compa, saludo para José Madero Villegas, Eustorgio Encarnación. Bien para Azu Galvez, saludo mi compa, Noemí, Liz. Bien, saludazo para todos ustedes, pues, mi gente bonita, que hoy nos están sintonizando en esta, a través del Facebook. Con mucho cariño, un abrazo fuerte por parte de Inver Show, pues. Vámonos adelante, suéltala. Precisamente ahora que tú ya te has perdido,
mejor música versátil. Ok, los invitamos a la pista los que puedan bailar. Y dice... Sale pues ahí, ahí compadre. También saludo para toda la raza bonita, para los familiares del novio que está aquí presente, para que este magno evento se ponga al rojo vivo. Recuerden que tocamos de todo de un poco, para que ustedes estén prevenidos. Estamos tocando ahora sí que la música suaves, para que ustedes vayan ahí comiendo ahora sí con esa tranquilidad, para que digan que pues ahora sí que el novio sí me atendió bien. Sale pues gente bonita, ¿qué tengo por ahí compadre? Bien, pues vamos a saludar con mucho cariño a Fernando Galeana Barrera, Dulce María Aburto Santos, que hoy contraen matrimonio civil. Fuerte aplauso, que se escuche ese aplauso. A ver esas palmas. Eso, qué bonito, mi gente. Hoy estamos festejando a este matrimonio. Y también, pues, vamos a pedirle un fuerte aplauso para el papá del novio, Fernando Galeana Rojas, Adelina Barrera García, y también pues por parte de la novia, José Aburto Victoriano, Paulo Santos de Jesús. Fuerte aplauso para ello, que se escuche, los papás de los novios y la novia. Bien, pues nosotros avanzamos con más temas. Ese sí, día sí, se lo regalamos. Inver Show. Sí, sí. Oye mujer, lo que haces.
Claro que sí, gente bonita, pues, para aquí los paisanos que están aquí de Pueblo Hidalgo y todos los vecinos y toda la gente bonita que está aquí presente, hay que seguir disfrutando de la música, ya que más adelante vendrá lo mejor de lo mejor, con el ritmo mixteco, el ritmo tropicalismo, los guapangones, sonecitos, que tenemos dentro de nuestro repertorio musical. Así que hay que brindar ahí con el novio que está ahí presente. ¿Qué tenemos por ahí, compadre? Solterito, solterito, sin compromiso. Ándale, caramba. Nomás que lo escuchen su esposa. Bien, pues nosotros continuamos con más tema para todos ustedes. Y también vamos a aprovechar, enviar a saludos para toda nuestra gente bonita que hoy nos están viendo en este momento a través de sus redes sociales. Salud, pues, gente bonita. Bien. Vamos a cambiar de estilo porque ustedes lo piden, porque ustedes lo escuchan. Hay que sentirse feliz aquí acompañando al gran amigo Luis y su queridísima esposa y todas las familias aquí presentes, para el papá y el mamá, y la mamá, perdón. Así que, ¿qué tenemos por ahí, compadre? Los saludos bien, directamente. Bien, aprovechamos porque si no nuestra gente se va a enojar. Así que, pues, para Miguel Galeana, saludo, amigo. Santiago, para mi compa Santiago, Chicharín, Rodríguez, Inés. Claro, con mucho cariño, un saludo, pues, mi gente bonita que hoy nos está viendo directamente a través del Facebook. Claro que sí, pues vamos a continuar con más tema para todos ustedes este día. ¡Disfrútenla! ¡Vámonos! Yeah.
Bien, bien, bien. Nosotros continuamos, continuamos. Mi gente bonita. Bien, pues vamos a mandar saludo para Pedro Garzón. Saludo, mi compa. Iker Aburto, Basurto, perdón. Saludo, dice directamente hasta Pueblo Hidalgo, Guerrero. Allá para los novios. Fuerte aplauso que se escuche. A ver sus aplausos. Es que de suelta por ahí un tecatito, compadre. Se ve que no quieren pistear. Dicen que temprano cae bien para el apetito. Hay que obedecer lo que recetó el médico. Por ahí dicen que el que toma tecate se vuelve un doctor muy, muy chingón, dicen por ahí. No es cierto, güey, compadre. Y yo sé que es temprano. Y si la mujer nos regaña, nos pega. No hay que hacerle caso. Aquí nosotros hay que pasarla de lo mejor. No importa, aunque estén borrachos, pues aquí hay espacio, aquí toda la banqueta. Así que no se preocupen. Hay que acompañar aquí al novio. Hay que sacar a bailar el novio y ahí la, y a su queridísima esposa. Porque por ello estamos aquí. Y también hay que decir saludita, pues, para toda la gente que están ahí adentro. Recuerden que si ustedes no se paran de esa silla, la silla los va a tumbar y van a estar al piso, ¿eh? Y no queremos eso. Así que hay que hacer caso a lo que nos dicen por ahí, compadre. Así que ya saben, ¿qué tenemos por ahí, compadre? Bien, pues por acá, Josefi García dice, hecho, bien hecho. Alex Gaitán, saludos, mi compa. Desde Nicaragua, perdón. Claro, mi gente bonita, nos están viendo por allá. Saludo y un abrazo fuerte por parte musical Inver Show. Bien presente, pues, para Filmación Cantú. Vámonos, suéltala. We'll be right back.
dale pues, gente bonita. Así que, Musical Inver Show, recuerden que el tiempo es oro, el tiempo se va, el tiempo se agota, que cuando ustedes apenas van a querer bailar ya no van a encontrar más música. Así que, porque también nosotros tenemos un compromiso en la tarde. Así que yo sé que es temprano, yo sé que no se nos nace por bailar o nuestros huesos están algo ahí frío, pero pues hay que darle ese salud ahí al Tecate que tenemos allá a un lado para que se vaya calentando los motores y esos huesos. Así que hay que sacar al novio a bailar, hay que sacar a la novia a bailar, hay que sacar al compadre, hay que sacar a la comadre, hay que sacar al tío y al tía, al abuelito y abuelita y a nuestros enemigos. Ah, no es cierto, compadre. Así que hay que pasarla de lo mejor, hay que pasarla chévere, chévere. Recuerden que esta fiesta es única, así que estamos aquí para la disposición de ustedes. Y recuerden también que si hay algún tema en específico, también lo pueden hacer llegar, a ver si los complacemos de todo corazón. ¿Qué tenemos por ahí, compadre Mónico? Claro que sí, vamos a enviarle un saludo especial allá para Jesús Carranza, que dice que se siente muy contento. Saludo para Musical Inver Show, allá para Josefi García, Omar Aguilar. Saludo, mi compa. Claro que sí, dice por acá, saludo para la hermosa bailarina, cómo no. Y también saludo para Yesenia, claro, la cantante número uno de Inver Show. Seguimos avanzando, mi gente bonita, también vamos a complacer con mucho cariño a los familiares del novio y la novia. Hoy creo que se registraron registro civil, pues creo que entonces tenemos pendiente la boda. Vamos a venir otra vez, no es cierto. Fuerte aplauso para ello, que se escuche. Y a beber se ha dicho. Suelta, compadre. Recuerden que también dicen que por ahí, si ustedes no beban, San Pedro no los va a recibir ahí arriba, así que hay que tener mucho cuidado en esa parte. Y los borrachos lo saben, pues, ¿sí o no, borrachos? Ahí ven, ya ven. No hay. Así que hay que tener cuidado porque San Pedro no los va a recoger ahí arriba, ¿eh? Así que nosotros vamos a deleitar con este gran tema que viene dentro del repertorio y esto suele llamarse Suelta. Teclas mágicas.
¿Quién es? Oliver Calleja. Fuerte los aplausos, pues, para los recién casados por civil. Fuerte los aplausos, que se vea esa energía, pues, que estamos aquí con ellos. Recuerden que el tiempo es oro, el tiempo se va, el tiempo se agota. Pero yo sé que ustedes más adelante, cuando ya tengan la cervecita encima, ya, yo sé que van a aflojar mucho los huesos y nosotros ya nos vamos a ir. Sale, pues, gente bonita, recuerden que nosotros tenemos muchas música por delante. Sale, pues, también tenemos la presencia del DJ Toretto. Aquí, vecino de aquí, para echarse unos palmazos. Recuerden que nosotros vamos a abrir pista en lo que ustedes también se programan, se la pasen de lo mejor. ¿Qué tenemos por ahí? Manda los saludos para la gente que nos está viendo directamente desde en vivo en la página oficial de Fils Cantú. A ver qué tenemos por ahí, compadre. Claro que sí, también vamos a enviar un saludo especial para Karen Holguín, Dariel Aurelio, Arroyito G. Villa. Saludo, mi gente bonita que nos están escribiendo. Dicen, saludo para Fernando, el de la batería, con mucho cariño, claro, hombre. Para Junior, Max, saludo mi gente bonita que nos están viendo por Boston, bueno, Chicago, sale. Sale pues mi gente bonita, nosotros somos Inver Show, seguimos avanzando más con más temas. Y acá presente, Filmación Cantú por siempre. Claro que sí, mi gente bonita, también vamos a complacer con mucho cariño a los familiares y toda la gente bonita que está acompañando al novio y la novia, la familia Rojas y también pues a la familia del novio, con mucho cariño, dicen por acá, saludo, el que no tome tecate, no es mayate. Ah, caramba, muy fuerte, es muy fuerte, sale. Allá saludo para Rogelio Granados. Saludo mi gente desde Honduras, allá para Jessy, claro, nuestra bailarina. Salve pues, gente bonita. Recuerden que nosotros estamos aquí para complacer a cada uno de ustedes. Yo creo que ya acabaron de comer, pero bueno, nosotros vamos a letar un temita para que ustedes se vayan preparando de lo mejor, de lo mejor. Dicen por ahí, por indicaciones de la familia de la novia, que aquel que no baile se va a poner a recoger toda la mesa que está ahí, se va a poner a lavar los trastes y va a echar tortilla para toda la gente que va a estar bien borracho en esta velada tarde musical. Así que hay que tener cuidado, porque si no, ya saben que la novia nomás está echando ojo para ver quién no baila y nos va a poner a hacer qué hacer. Sale pues, gente bonita, ¿qué tenemos por ahí, compadre? Sí. Bien, pues, por último vamos a mandar el saludo a Lali Mozo. Saludo mi niña hermosa, claro. Pues échale ganas, dices. Gracias por ese ánimo. Bien, pues vamos a tocar una más y pasamos un breve descanso mientras que el novio y la novia van a programar un viaje. Bien, pues fuerte aplauso para este matrimonio. Que se escuche eso. Vámonos con ese tema, dice.
por afirmaciones, cachumbo, compadre. DJ Toretto, y eso ya está con música.